sé por qué me enamoré de ti. Si sabías que al final... Miren, me greñero. Me acabo de salir de bañar y lo tengo todavía mojado. Buenas, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ya hoy es un día más y ya salió el solecito. Estaba nubladísimo. Y es la una, chicas. Y es la una. Y es tarde. Así que, pues me voy a poner mis cremas. Voy a estrenar las cremas que me regaló William. Miren, este es para los ojos. Voy a ponerme este. Y este es el suero. Este es el suero y la crema para los ojos. Bueno, para las ojeras. Para las ojeras de aquí. Y este es un exfoliante. ¿Este qué es? Es un hidratante. Ok, también este es una crema. Y es lo que me voy a poner ahorita. Vamos a ver qué tal esa marca. Nunca le he probado esa marca. Y pues lo que me voy a poner el día de hoy. ¡Feliz día! Ya hoy es martes. No te cases, no te embarques. No te cases, no te embarques. No te cases. Ya ni voy a decir esa palabra porque voy a decir, pero ¿para qué estás diciendo que no se case y no se embarque si tú te vas a casar? Sí. Ya se me va a acabar la soltería. Ya no voy a estar soltera. Ya va a haber matrimonio. Ya mero va a haber matrimonio, chicas. Ya mero. Mientras, pues va a ser tal vez nada más así, juntarnos. Y ya después firmo el divorcito. Bye, divorcio. Y ahora sí, me caso otra vez. Sí, chicas. No había hablado de eso, ¿verdad? Yo sé, están ustedes con qué, por qué no dices nada, qué, por qué no dices nada. Ya he visto comentarios. Pero, voy a ponerme esta cremita de aquí de las ojeras, que es esta. Nada más que la cámara no lo aprecia nada. Miren, ahí está. Es que a mí casi no me gusta hablar mucho de mis cosas personales. Ya cuando uno está de que, pues, como que dice, convencido de que las cosas van a pasar así, entonces cuando uno, pues, entonces hay que decir algo de eso, ¿verdad? Mejor voy a decir, cásense y embárquense. Eso es lo que ahora voy a decir, en lugar de decir no. A ver, espérenme, voy a poner esto. Ay, siento la cara estirada porque me la bebe mi cara y como no me he puesto nada de crema, la siento estirada. Y sí. No me caso, no me embarco. Sí me caso, sí me embarco. Así es, chicas. Algún día esto tiene que pasar. O sea, tenía que pasar algún día. No todo el tiempo uno va a estar solo. No todo el tiempo uno va a estar solo. Uno se cansa de estar solo, chicas. Yo la mera verdad, yo ya me cansé de estar sola. Ya como que ya me aburrí, ya... Digo, pues, el tiempo pasa. Y uno se va haciendo más grande. Y la soledad va pegando más. Porque los hijos cualquier rato te dejan y se van. Y te quedas sola. Ahora sí, completamente sola. Nada más con Dech me voy a quedar. Y no, estoy a tiempo de rehacer mi vida. Yo sé que muchas de ustedes se van a poner contentas, que está bien, que ya haga mi vida, que ya era hora. Muchos, tal vez no, muchos sí. Bueno, a ver de todas las opiniones. Pues no se le puede dar gusto a todos, ¿eh? No. Pero con que yo me sienta bien, me sienta contenta, me sienta bien con quien yo voy a hacer mi vida, es más que suficiente. Pero sí, yo sé que hay mucha gente que me quiere, que me ama. Y me van a desear lo mejor en mi vida. Y sí, así que estoy a punto de dar un paso adelante. Un paso adelante a rehacer mi vida. A sentar cabeza. Porque pues, yo la mera verdad... Pues yo estoy acostumbrada a estar sola. Estoy acostumbrada a estar sola, a hacer lo que yo quiera, sin que nadie me diga nada, dando donde quiera, sin que nadie me diga nada, pero pues es bonito, sí es bonito,
es bonito la soltería, pero a la vez no es tan bonito, chicas. A la vez es triste. Es triste estar uno sin tener tu pareja. Y pues sí, sí es triste. Será porque yo ya tengo mucho tiempo estar sola. Como que a ver, de repente sí ya me pega la soledad y digo, no, no, no. Tengo que pensar bien lo que quiero y lo realmente lo que si es lo que quiero, ya tener mi pareja, pues ya no lo voy a pensar más. Ya no lo voy a pensar dos veces más, ya no. A veces pienso, ay no, mejor sigo estando así. Pero a veces digo, no, a veces sí me siento mal. A veces sí me siento mal y como quiera, ya disfruté de todo, ya estuve mucho tiempo sola y también no voy a encontrar un buen hombre como como es Don Epifanio. Don Epifanio, la verdad, para mí es un buen hombre. Mis respetos para él porque, aunque muchos digan lo contrario, solamente yo sé a quién estoy tratando. ¡Ay, esta pluma no quiere salir! No quiere salir. Miren. ¿Cómo está? ¿Y ahora cómo le hago aquí? Y no me digas que salió defectuosa. A ver, ahí. Ay, no, chito, no sale. Mira, ¿ahora qué hago? Híjole, ¿qué le pasó? Siento la boca seca de aquí de la garganta, chicas, desde que me enfermé. Todavía no ando al 100 muy bien, así que digamos, pero como me pegó en la garganta bien feo, ay, como que siento como todo bien seco de acá adentro de la garganta. Tengo que estar tomando agua cada ratito. Y como dejé de tomar pues agua y no podía pasar nada, ni saliva, ni nada. Ay, no. No sé, chicas, qué oso con esta crema. ¿Y ahora cómo le hago? No, ya creo que lleva. Porque yo quiero ponérmela, pero no sale. Ah, ya. Ya salió. Tuve que quitar esto, miren. A ver. Ay, no, hasta que salió. Como que no agarraba el aire. Eso es el hidratante. Ándale. Tengo que comprarme para el sol. Ya se me terminó también. Nada más que no me sale, no sé cómo agarrarlo porque no me sale el que me gusta ese mismo, que ese es como si fuera una base. Pero es para el sol. Tiene color. Ya, este es poquito, tampoco no es tanto. Ahí está. Ay, no, mi boca bien seca. Listo para esto. Ahora sí. Listo. Voy a poner la tapa. A ver si ahora sí con eso va a salir. Bueno, ya platiqué un poquito de eso. De mi vida personal, de mis sentimientos, de mi corazón. Ya les confesé un poquito ahí. Ya después, más adelante, ustedes lo sabrán. ¿Qué más va a pasar? ¿Será que este año ya voy a estar casada? ¿Ya voy a estar con mi pareja? ¿Será que sí? ¿Será que sí? No sé si en esta casa. No lo sé. No creo. No creo. Pero no voy a adelantar nada. No voy a decir nada. Mejor que las cosas pasen, ¿verdad? Sí. Bueno, ya que acomodé mi cama y lo que voy a hacer, chicas, no tengo nada en la cocina. Tengo que ir a comprar cositas de mandado, no hay nada. Ay, a lo que no quisiera ir porque ahorita han de estar las tiendas llenas, ya que ayer no abrieron. Ayer estuvieron cerradas las tiendas y no abrieron. Hasta ahora. ¿Se imaginarán el gentillar? ¿Se imaginarán? ¿Qué hago con mis cremas? Yo creo que las voy a poner Las voy a poner aquí. Aquí las voy a dejar. Miren. Esta y estas son las que me puse. Ahí están. No sé si ponerlas en mi refrigerador para que estén frescas. Miren, esta paleta me encantó. Esta paleta me fascinó. Hola, Daisy. ¿Qué, Daisy?
Ya vienes de chismosa, ¿verdad? Yo también escuché ruido. Está nubladito de nuevo. Ya se nubló de nuevo. Está nubladito otra vez, era decía. Qué guapa, de chi. Qué guapa. Aquí no caben. Es que aquí tengo más cremas. Miren, la que se me terminó fue esta. Y esta es la que me quiero encargar. Nomás que no sé dónde encargarla. Pero la quiero así con color, como si fuera una base. Y la que me ha salido, me sale sin color. Yo la quiero con color. Es que aquí tengo más cremas. Voy a poner esta, de los ojos también. Ay, pero con una mano no puedo. Es que se abre el refri. Sé que diga, se me cierra. Voy a poner así, cabe. Sí cabe, sí cabe, miren. Entonces, a ver. Y ya está. Sí cabe, claro que sí cabe. Esa la voy a dejar aquí porque esa ya ni casi ya ni tiene. Tiene bien poquita. Miren, ¿ya vieron? Ahí está. Estas son las cajas. Las voy a tirar. Esta es basura. Tengo aquí basura. Esta es espoliante. Esta la voy a dejar aquí. Ahí. Esas caritín. Ah, no. Queratín. Ajá. Queratín es para el cabello, chicas. Según para que crezca y según que te ayuda para el cabello, pero quién sabe. Bueno, ya las veo en un ratito más. No he comido nada porque no sé ni qué comer, no hay nada en la cocina. Y ahorita voy a ver si voy a quiere ir conmigo, quiere ir a la Walmart. Yo quisiera la Walmart porque quiero agarrar unas cosas de allá, pero no sé a dónde vayamos a ir a comprar la comida para que me acompañe y comer algo en la calle, porque solamente que haga una sopita ahorita. Una sopita así, nomás guisadita. Pero no es más fácil comer algo en la calle para que no se nos haga tarde. Ok, ya bueno, mientras he hecho mis planes, mientras pienso, las veo en un rato más. Y feliz día de hoy, martes. Si te cases, si te casas, si te cases, si te casas. ¡Feliz martes! Que se casen y que se embarquen. Para algo de comer, miren chicas. Una avena y un panqueques. Bien rico, con mermelada. Y es lo que voy a almorzar, a desayunar, a comer, porque ya es tarde. Y luego, pues, si voy a la tienda, pues, sin comer, me voy a desmayar por allá. Bueno, pues a comer, así que buen provecho. Todavía tengo que recoger acá en la sala, miren. El tiradero que se quedó no recogido. Cuando abrimos los regalos, miren. Todavía tengo estas cajas aquí que tengo que sacar a tirar. Todo esto es basura ya. Y aquí hay regalos, son de Juanito. Esos son de Juanito. Y este. Y esto sí, es lo que voy a limpiar aquí la sala. Miren cómo está ya. Dar una barrida también. Ay no, el quehacer, chicas. Y pues así está el día. Nubladito, frío. Sí está frío, ¿eh? Yo pensé que no, pero sí. Nubladito. Dechi, ¿no quiere salir? Dechi. Vamos a ver si quiere salir. Ay. Oh, está frío. Está fresco nada más. No, no quiere salir la Dechi, creo. Ahí viene. Se escuchan los pasos. 1, 2, 3, 4. Ándale. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ándale. 1, 2, 3, 4. Ándale, Dechi. Los pasitos que se avienta la Dechi. A ver. No les disfruta, disfruta el día. Si sí está frío, baja la puerta así para estarla vigilando. Porque si la cierro, ella va a pensar que la voy a dejar afuera. Y ella va a buscar dónde hacer sus necesidades. Está corriendo vientecito, chicas. Bueno, yo voy a seguir. ¡Ah! Y la cámara se perdió. La cámara se perdió. La cámara se perdió. Cuando yo sigo bailando, la cámara se perdió. Bueno, yo voy a seguir con lo mío. Ahorita que está calientita mi comidita. O sea, mi panqueque es con la avena. La avena también está caliente. Miren, no tengo fruta. Tengo que comprar fruta. Ay, no tengo muchas cosas que se me acabó aquí la cocina. Ay, no me gusta ir al mandado. Pero bueno, no hay de otra. No hay de otra porque pues tengo que ir a comprar cosas y yo también necesito. No sé qué le pasó a la cámara. Según yo la dejé grabando ahí y se apagó. Se me descargó la aspiradora, chicas. Apenas iba a aspirar y que se me descarga. Ay, no.
Ya recogí ahí los papeles, todo lo que estaba ahí. Y en la cama de la leche la pone a este lado. Pero se descargó la aspiradora. Ahorita la estoy cargando. Y sí, estoy acomodando un poquito. Yo creo que me voy a tener que ir a la tienda. No tengo ganas de salir. Como que me duele un poquito la cabeza. No sé cómo esté de lleno. Voy a ir aquí al rancho. Al rancho más es lo más cerca. Pero nomás de pensar estar entre la gente, la compradera. Tal vez estoy exagerando, que a lo mejor no hay tanta gente. Pero pues, como hoy abrieron las tiendas, no sé cómo esté el asunto. Y como que no tengo ganas. No tengo ganas de andar entre gente. Ah, la cámara se me está descargando la pila. Entonces, lo que pasó, por si apago. Por eso si apago, chicas. Y ya es tarde, ¿eh? Ya son las 3. Qué rápido. Voy a cambiar la pila. Nada más voy a comprar unas cosas. Nada más lo más sencillo. Lo que más ahorita necesito. Ya después haré una buena compra de mandado. Pero yo quería ir a la Walmart. Pero la Walmart es la que más llena de estar. Esa sí ha de estar al reventar. Ha de estar al reventar. Es que ahorita me siento así como que un poquito descallecida. Como sin fuerzas. Por lo mismo de la gripa. Y como no he comido bien. No he comido bien. Me siento débil. Me siento débil. Y este. Pero voy a ir al rancho aquí más cerquita. Y nada más voy a comprar unas cositas. Lo más poquito. Bueno, cositas lo más que necesito ahorita. Para no traer un mandado tan grande ahorita. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Ah, le voy a cambiar la piel a la cámara. Y ya me agarré plática y plática. Acá la tengo. Es que quería, quería crema para mis manos. Porque las tengo bien. Ay no, bien resecas. Bueno, ahora sí. Bueno, ya terminé de limpiar aquí la cocina. Porque ahorita voy a la tienda. Me va a acompañar William. Vamos a ir aquí en el rancho, que es lo más cerquita. Y pues de tanto pensarlo, ya. Ya de tanto pensar de que si salgo o no salgo. Si salgo o no salgo. Tengo que salir a fuerzas como quiera. Madeji, te quedas a cuidar la casa. Te quedas a cuidar la casa. Está frío, chicas. Sí, está frío el día. ¿Ok, Nechi? William está en el baño. Te quedas a cuidar la casa. Te voy a traer la cama. Por cierto, la cama la tengo acá. Se la voy a dejar ahí. Porque ahí se cuesta a veces. Y la. Por eso necesito comprarle otra cama a la Dechi. Mire. Sí, Dechi. Te la voy a arrimar acá, Dechi. Ahí vienen con sus monos que le regaló Brenda. Miren los monos. ¡Dechi! ¡Ay! ¡Estás bien pesada! ¡Espérate! ¡Daisy! Ya pues. Aquí ya. Ahora, ahí está. Aquí está otro mono. ¿Ok? Ahorita regresamos. ¿Mm? ¡Ay, esa Daisy loca! ¿Ah, dónde está mi...? Acá está. Acá está mi bolsa y yo la ando buscando acá en el cuarto. Bueno, estoy esperando a William a que salga para irnos. Quiero que me acompañe para que me vaya con el mandado. Ay, no. Ay. Está el solecito bien. Bien alto, miren. Está el solecito bien alto, pero sí está frío el viento. Me va a lastimar los ojos verdes. Bueno, vamos, chicas. Ya mi carro ya se volvió a ensuciar ahorita con esta lluvia que hubo. Ay, no. No duró nada de limpio. Nada de limpio. Lo bueno que vamos aquí cerca. A ver si no está tan lleno. No me voy a agarrar de volada, lo que me truje chencha. Ahí está la Daisy, señor. Asomándose en la ventana, la Daisy. Te canto al pie de tu ventana para decirte que te quiero. Tú a mí no me quieres nada. Ahí viene un carro. Pero yo por ti me muero. Ok. Los veo en un rato. No sé cómo está el asunto allá en la tienda. A ver si les puedo grabar poquito.
Voy a sus galletas. Me llevo aquí las, faltan las demás tortillas. Mira, tortillas. ¿Qué más? San Marcos. Ahí está William. Mientras William se vino a guardar las cosas, yo un elote. Ahí está William guardando las cosas. Y yo me paré a comprarme un elote. Ah, está picosito. El elote está picosito. Cuidado con los huevos, no se vayan a quebrar. No, ahí está. Lo puse ahí. El sol. En la mera cara me está dando el sol. ¿Está abierto? No sé. Ahora sí, chicas, miren. El lotito lleno de chilito. Me antojó. Dame las bolsas acá. Vámonos ahora sí. Ya lo bueno que ya. Ya agarramos las cosas y ahora sí, en la casa. Sí, voy a poner carga acá. A bajar todo. Todo, todo, todo. Todo se llamaba. A ver. Miren. El queso como que no me cuadró. El queso que le puse. La otra vez que le compré era el del otro queso que es paye, así como se dice. Como fresco, como si fuera queso fresco. Y este no, este es como si fuera de bote. Bueno, ya sacamos todo el mandado, acá hay fruta, miren, les voy a mostrar súper rapidito porque ya William empezó a acomodar, miren, ya está acomodando ahí, y acá de carne nomás traje pollo, acá bebidas, leche, una que otra marucha, ahora agarré esta carne para hacer como un bistec con papita, miren, piernas y eso, pechugas, pizza, elote, chiles en vinagres y pues sí, todo esto, tomates, mi leche que me gusta y acá hay más cositas y sí, chicas, eso es todo lo que agarré. Ahora agarré zanahorias porque voy a hacer jugos verdes, tengo ganas de hacer ya mis jugos verdes. ¿Y qué me faltó? Ah, me faltó algo, híjole, se me olvidó. ¿Saben qué me faltó? Me faltó el jengibre, ese es el que me faltó, sí, ese. Porque este es el apio, ya iba a decir el apio, no, es jengibre.
el que me faltó. Y sí, acá está la espinaca. Y traje unos camotes, miren, para cocer camotitos. Una cebolla morada, aquí están los huevos. Y pues sí, así que vamos a acomodar aquí todo. Y a ver, este ya ni tiene chiles. Y ahí traje el botecito, ahorita lo voy a poner. Y ahí está, voy acomodando. Esto también ya lo voy a sacar, esto. Esto lo voy a sacar. Así, chicas. Pues acomodar todo. ¿Qué tienes, Echi? ¿Qué tienes? ¿Eh? Andas de un lado a otro. Ahorita estamos ocupados, Echi. Ay, no, Daisy. Anda dando lata la Daisy. Le digo que estamos ocupados, pero... Ahorita te hago caso. Ahí está. Listo, Calisto. Bueno, vamos a acomodar.